Sanitas, especialista en servicios de salud y bienestar en España, ha renovado su acuerdo con los Comités Olímpico y Paralímpico Español para continuar siendo, un ciclo más, proveedor médico oficial de ambas instituciones. El acto ha contado con la presencia del presidente del COE, que ha estado acompañado por sus homólogos del Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, y por Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas. Mediante este acuerdo, Sanitas pone a disposición de los deportistas olímpicos y paralímpicos de nuestro país su amplia experiencia en el terreno de la medicina deportiva y el acceso a los últimos avances tecnológicos en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento. Y es por ello que varios gigantes del deporte español no se han querido perder la presentación y han vivido este gran momento para nuestro deporte en la sede del Comité Olímpico Español. Es la excelencia del deporte, pero no la excelencia del deporte España, del mundo. Cualquier país del mundo, cualquier comité olímpico del mundo estaría enormemente agradecido si pudiese celebrar una mañana como la de hoy con Sanita, rodeado de amigas y viendo a todos los que estáis aquí. Y nos enseñáis siempre, compitiendo, entrenando en vuestras declaraciones, cuál es el camino hacia el éxito. El camino hacia el éxito es tener un sueño y preocuparse de trabajar, pero de trabajar bien. Y yo creo que eso es lo que hace Sanita. Gracias a eso están los éxitos del deporte español. Gracias a eso está la importancia que tiene Sanitas para el deporte español y para la sociedad. Hemos hecho un convenio de colaboración para que deportistas nuestros, olímpicos y paralímpicos, puedan colaborar con vosotros. Ellos representan lo que todos tienen que tener para triunfar. Al final, los valores del deporte no solo valen para conseguir un récord, una marca, valen para todo en la vida. Entonces, gracias a vosotros, gracias a la ayuda que le dais a todos los deportistas, gracias a lo que hacéis por nosotros, ellos están cuidados, y gracias al esfuerzo de todos, aquellos que compiten y aquellos que estamos al lado de los que no compiten, España, y más en este momento, seguirá siendo una referencia mundial.